Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este viernes, ya 13 de septiembre del 2019. Los invitamos, pues, a que nos sigan de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local y, por supuesto, lo que en las últimas horas se ha convertido en noticia, algunos aspectos importantes que tienen que ver con el cierre vial que se va a presentar el día de mañana 14 de septiembre con motivo de algunas celebraciones patrias. Más adelante le tendré, por supuesto, todos los detalles. Vamos a hacer un viaje hasta el municipio de Tapachula, como casi todos los días, para platicar con nuestro compañero Rafa Victorio sobre un tema que tiene que ver con los migrantes, aunque ahora, por supuesto, en otro sentido, más relacionado a las actividades que se van a desarrollar en las próximas horas en aquella ciudad del estado de Chiapas y que tiene que ver también con las celebraciones patrias y, por supuesto, también un trabajo, algunas imágenes muy folclóricas de mi compañero Marcos Osorio que tienen que ver con la celebración número 26 del Parque de la Marimba, ubicado en la capital chiapaneca. Nuestra primera intervención es de nuestro compañero Andrés Domínguez y tiene que ver a las celebraciones que realizó el día de hoy la séptima región militar y que, por supuesto, se relacionan con el 172 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec, donde participaron, por supuesto, distintas autoridades estatales y también municipales. Andrés, buenas tardes, adelante con la información. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, como tú bien lo comentas, el día de hoy pues se realizó el inicio, se dio formalmente el inicio de las fiestas patrias con la 172 conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes. Esto por dar la vida en defensa de la patria. Estamos hablando de Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escuti y Vicente Suárez, que en la cual se encuentran se encuentra un homenaje, como todo el mundo lo conoce, a un costado del Parque del Oriente, y ahí se dieron cita a diferentes personalidades. Acudió, de hecho presidió este evento José Antonio Bernán Reyes, quien es general de la séptima región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ubica igual a un costado por el lado oriente. Y nada más para contextualizarte, también acudió el gobernador del estado, además de diversas personalidades, y nos comentaban algunas de ellas respecto la oportunidad que tuvimos de reportear de diferentes problemáticas que tuvimos presentes. Uno fue de que Bernán Reyes nos comentaba respecto a pues a al tratamiento que están realizando respecto pues a contención de la violencia que se desarrolla en Chiapas y en México respecto al tema de la migración, y dijeron que el tema de Sembrando Vida para ellos les está haciendo resultados debido a que ellos están comandando la plantación de árboles y llevan más de 54.4 millones de plantas ya hechas en cuatro viveros entre Chiapas y Tabasco para que sean sembradas como un programa, este programa de apoyo a los migrantes. Además, te comento que respecto en el mismo evento nos encontramos a la secretaria estatal de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, quien tú has tenido la oportunidad de darle seguimiento a este tema muy conflictivo respecto a las negociaciones entre la CENTE y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y uno de los temas que le tocamos fue hablar respecto a el anuncio que hiciera López Obrador de que todos los normalistas que egresaran de estas instituciones iban a tener plazas seguras. Al respecto y preguntándoles respecto a esta pues esta aseveración del presidente, nos comentó que pues hasta el momento no tienen plazas suficientes para todos los normalistas que se encuentran en Chiapas. Entonces eso forma una problemática contradictoria a la política que está haciendo el presidente. Además, ahí tuvimos la oportunidad de hablar con Ismael Brito Mazariegos, quien es el secretario de gobierno, e indicó que los acuerdos entre el CENTE y el presidente pues lleven a un cambio de actitud entre los normalistas y maestros, y esto pues esperan que ya llegue en serio y no existan plantones ni movilizaciones. Pues ese es algo de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés. Y mientras observamos estas imágenes, le comparto otros datos también que tienen que ver justo sobre estas celebraciones que comparte
la séptima región militar. En esta conmemoración se llevaron a cabo dos solemnes ceremonias, la primera de ellas en el monumento dedicado a los niños héroes, como lo mencionaba mi compañero aquí en Tuxtla Gutiérrez, con la asistencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y por supuesto también de la 31 zona militar. La segunda se efectuó en las instalaciones del 13º batallón ubicado en Rancho Nuevo, Chiapas, allá en San Cristóbal, y que contó con la presencia de autoridades municipales, también del director del Centro de Adiestramiento Regional de la Séptima Región Militar y por supuesto también el comandante de mencionado batallón. Además, se contó con la participación de autoridades civiles, militares, institucionales educativas, así como personal militar que pertenece a distintas unidades que forman pues esta 31 zona militar, parte de las actividades que dan inicio a estas celebraciones patrias en el estado de Chiapas, pero que también se extienden a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y hablando justo de celebraciones, le presento aquí esto que le comentaba al inicio, en el marco del 26 aniversario del Parque de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez, nuestros compañeros Rodolfo Flores, Marcos Osorio y por supuesto la producción, le prepararon a usted el siguiente trabajo. Amigos de TVO Cuarto Poder, este día nos encontramos aquí en el Parque Jardín de la Marimba en su 27 aniversario y bueno, los estamos invitando para que vengan a conocer este bazar cultural donde podrán encontrar diferentes productos artesanales y elaborados 100% a mano. Recuerden, es el 27 aniversario de la fundación del Parque Jardín de la Marimba. Este bazar estará el día de hoy, mañana y el domingo, así que bueno, los esperamos para que vengan a visitar. Como parte de las fiestas patrias, en el Parque de la Marimba se realiza una exposición de productos 100% chiapanecos. Los artesanos que participan en esta actividad forman parte del bazar cultural del ITAC, que impulsa la economía local. También forman parte de las festividades del 26 aniversario del emblemático parque. Les están presentando marimbas orquestas de diferentes municipios y también, bueno, han dado comienzo el día 12 y concluirán el martes 17 de septiembre. Este bazar está compuesto por más de 50 artesanos locales que ofrecen alimentos, textiles, calzado, ropa, productos de belleza, bebidas, dulces y más, que son elaborados completamente a mano. Sandra Achacón, más integrante de la mesa directiva del bazar, dio a conocer que esta exposición se dio gracias a las gestiones del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Los comerciantes locales ofrecen los productos a los mejores precios del mercado, puesto que no hay intermediarios, todo es a precio de mayoreo, además de que de manera rotativa estos productores se colocan en diferentes espacios de la capital chiapaneca, como también en la calzada de las personas ilustres. Por ello, hicieron la invitación a la población en general para que visiten la exposición como una forma de contribuir a la reactivación económica de los tuxtlecos. En este colorido evento, la ciudadanía también puede encontrar diferentes artículos innovadores, únicos en el país. Por ello, también de manera conjunta se realizan esfuerzos para proyectarlos en un mercado más amplio. Con imágenes de Marcos Osorio, para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bueno, ahí tiene parte pues de estas imágenes de mi compañero Marcos Osorio y el trabajo de Rodolfo Flores en torno al tema de las actividades que se llevan a cabo en el Parque de la Marimba y que por supuesto nos sumamos a esta invitación a que usted vaya a uno de los lugares que nos distinguen también en el estado de Chiapas. Vamos a más información, un asunto importante, un comentario, una recomendación que dan las autoridades
de la Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, pero también del gobierno del estado de Chiapas, y tiene que ver con estos cierres viales que le hemos venido señalando en los últimos días y que hoy hacemos énfasis porque el día de mañana se va a llevar a cabo. Son algunos cierres de circulación que obedecen a las Fiestas Patrias 2019 para este sábado 14 de septiembre en horas programadas de 6 de la mañana hasta las 11 horas, y este cierre va de la Primera Sur desde la 11 Oriente hasta la 14 Poniente, y la Segunda Sur también desde la 14 hasta la 11 Poniente, para que usted tome sus precauciones. Por un lado, también la Secretaría de Protección Civil del gobierno municipal está emitiendo algunas recomendaciones en estas Fiestas Patrias, justo para evitar cualquier tipo de contingencia mayor. Uno, evitar el uso de fuegos artificiales. Lamentablemente aquí ya le hemos a usted informado las consecuencias que generan este tipo de fuegos artificiales. Dos, recuerde usted que los artefactos de pirotecnia pueden causar accidentes. Evite también, dicen, guardar la pirotecnia en los bolsillos y mantenga alejados a los pequeños de los juegos pirotécnicos. Forman parte de las recomendaciones que está emitiendo la Secretaría de Protección Civil y el gobierno del estado en torno a las actividades que se van a llevar a cabo en los próximos días en Tuxtla Gutiérrez, y por supuesto las recomendaciones se hacen extensivas a todo el estado de Chiapas. Vamos a más información, justo hablando de estos temas, serán 1,000 elementos los que estén disponibles para resguardar el grito de independencia. Gabriela Cepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que han desplegado un operativo especial por la celebración de estas fiestas patrias en la capital, con un estado de fuerza de más de 1,000 elementos durante los festejos, en especial el grito del 15 de septiembre. Cepeda Soto agregó que a nivel estatal la Secretaría pondrá en activo a más de 7,000 elementos con el fin de que se desarrolle una tranquilidad en los eventos masivos en los ayuntamientos y la capital, asimismo de cualquier altercado en las colonias. La secretaria detalló que en la capital se tendrá especial atención en el evento masivo del 15 de septiembre, al mismo tiempo que se desarrollará un operativo en las 10 colonias con más incidencia delictiva, esto con el objetivo de prevenir y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos inmediatamente hasta el municipio de Tapachula para platicar con mi compañero Rafa Victorio sobre la situación que están pidiendo los empresarios. Rafa, se viene la celebración de las Fiestas Patrias, de alguna manera tiene que ver con personas que vienen de Centroamérica, pero ahora, Rafa, en otro sentido, buenas tardes. Así es, Adolfo, ahora son los empresarios de Tapachula, los integrantes de la Cámara de Comercio, quienes están solicitando al Instituto Nacional de Migración brindar un trato digno a los guatemaltecos que llegan a Tapachula o que llegarán a Tapachula en estos días para celebrar las Fiestas Patrias, toda vez que la presencia de ellos ayudarán, dicen, a fortalecer la economía regional. Los empresarios le piden a Migración que se amplíen en estos días los horarios de atención para la emisión de la tarjeta de visitante regional a las familias que llegan de Guatemala con la finalidad de facilitar su ingreso al país, a donde llegan a vacacionar y a realizar compras. El presidente de la Canaco Tapachula, Francisco Marín Bodegas, le pide a la delegada de Migración en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos, que esta es una oportunidad para atraer al turismo guatemalteco y se les debe dar la oportunidad para que puedan llegar y estar en esta región durante estos días en forma tranquila, y con ello ayude a activar la economía, regional. Adolfo, esa es la situación que piden los empresarios a Migración. Oye, Rafa, y ya están llegando personas de Centroamérica, particularmente de Guatemala, ¿ya se observa, digamos, en el aspecto turístico? De acuerdo con algunos reportes de servicios de hoteles, será a partir de mañana cuando lleguen. Porque el domingo, que es el día 15, el día del grito de independencia, se considera que habrán algunas actividades de algunos artistas nacionales o internacionales que pudieran llegar, y eso atrae en forma considerable al turismo guatemalteco.
pero además en esta frontera cada semana generalmente llegan guatemaltecos a realizar compras y eso es lo que genera en parte la economía regional, pero en este caso las celebraciones de independencia de las fiestas patrias se realizan en forma conjunta, porque también en Guatemala celebran las mismas fiestas, pero Tapachula les es muy atractivo para ellos porque aprovechan para venir a vacacionar y a comprar, Adolfo. Perfecto, Rafa, te mando un abrazo y por supuesto que pases un buen fin de semana. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bueno, vamos con otros temas. En los últimos meses, a lo largo de este 2019, la gente ha protestado en las calles de Tuxtla Gutiérrez y por supuesto también lo ha hecho en la Ciudad de México, en otras entidades federativas. Se ha pronunciado en contra de algunas situaciones que tienen que ver con la reforma educativa, pero el problema se agudizó hace un mes, particularmente en el estado de Chiapas, por las conocidas cadenas de cambio. Hubo un jaloneo importante entre la sección 7 y también la parte oficial a través de la Secretaría de Educación. Hace unos días se reunieron en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y autoridades también estatales. Vaya, lo que comenta la CENTE a través de una serie de comunicados sorprende, porque uno de los acuerdos alcanzados, y a ver si esto no genera después una serie de conflictos, tiene que ver con dos asuntos importantes. Escuche usted, el primero es que los normalistas van a poder acceder a las plazas sin la necesidad de concursar a través de una evaluación, y que a los maestros del magisterio pues ya no se les va a aplicar exámenes de permanencia, únicamente si los maestros quieren acceder, pero sería como pruebas diagnósticas o temas de capacitación. Aquí los detalles. Los alumnos que egresen de las escuelas normales de Chiapas y de las que son formadoras de los docentes en el ámbito público tendrán preferencia en la asignación de plazas educativas y sin la necesidad de hacer evaluaciones. Así lo confirmó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tras la reunión que sostuvieron con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Además, se informó que habrá seguimiento a 7 mesas temáticas. No habrá evaluaciones que condicionen el aspecto laboral de las maestras y profesores y solamente accederán a capacitaciones voluntarias para la profesionalización. Todos los acontecimientos de índole administrativo, dicen los docentes del orden federal, se van a revisar de manera tripartita, es decir, con la presencia de la Administración Nacional, de la representación de los gobiernos locales y también de la parte sindical. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En la línea telefónica está mi compañero Ricardo López para que nos dé detalles de esta denuncia que pusieron trabajadores de los ENDIS. Antes de ir contigo, Ricardo, escuchamos parte de la molestia. Tenemos un documento donde manifestamos el sentir de todos los compañeros a la falta de pago de un año y dos meses que tenemos. Me permito leerlo. El personal de los ENDIS del Frente Popular, Tierra y Libertad, tienen un año y dos meses sin percibir salario alguno. Sin embargo, pese a todas las adversidades, se trabajó el ciclo escolar 2018-2019 brindando educación, atención de excelencia y calidad a los niños y niñas que asisten a los ENDIS. Ricardo, más de dos años estos trabajadores no han cobrado sus salarios y parece a la Secretaría de Educación poco le importa este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, te saludo a ti y a todo el auditorio, como siempre, atentos a las noticias. Pues sí, específicamente, mejor dicho, precisamente es un año y dos meses los que le deben sus salarios a esos trabajadores, tras agotar todas las instancias. Estos 240 trabajadores de los 5 Centros de Desarrollo Infantil, Tierra y Libertad, se manifestarán el próximo martes 17 de septiembre en la Secretaría de Educación en Chiapas ante el nulo pago de sus salarios. En rueda de prensa, Miriam Grajales Roblero, supervisora estatal de estos centros educativos que impulsa la educación inicial, al leer un documento manifestó el sentir de todos sus compañeros al no poder percibir sus pagos a pesar de haber trabajado el ciclo escolar 2018-2019, brindando la atención y educación a casi 1,000 niños y niñas. Los ENDIS ubicados son 3 en Tuxtla Gutiérrez, 1 en Tonalá y otro más en Palenque, se encuentran en una situación crítica al no estar laborando, ya que los empleados, al tener esa única fuente de empleo, se han quedado sin nada, pues nadie puede vivir sin el sustento de la economía familiar, dijeron. Dijeron también que han solicitado préstamos a usureros, han tenido que empeñar sus accesorios del hogar,
electrodomésticos en casas de empeños para poder subsistir y sanar cuentas con el médico, incluso que han tenido familiares que se han enfermado. Señaló que el proyecto de los CENDIS desemboca de una lucha social al cual beneficia a muchas familias chiapanecas desde 2007, no solamente por atender a la niñez con un enfoque humanista basado en la neurociencia y en los neuronutrientes, sino porque además se generaron empleos en el Estado. Pues dijo que no hay que olvidar que en el 2001 no había campo de trabajo para egresados de pedagogía y en ciencias de la educación, y aquí se les dio una oportunidad. Comentó que desde la creación de los CENDIS, basado en ese modelo educativo, habían luchado por el recurso, pero jamás habían tenido un trato tan inhumano hacia el personal por parte del Estado. Destacó que el administrador nacional de los CENDIS Tierra y Libertad les confirmó que desde el 29 de julio los recursos para hacer los pagos ya estaban en Chiapas, sin embargo, es la fecha en la que no han cobrado, y por eso mismo se van a manifestar el próximo martes, Adolfo. Perfecto, Ricardo, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adolfo. Vamos con más información, le presentamos también aquí imágenes de mi compañero Marcos Osorio, captadas en la Avenida Central y Tuxtla Gutiérrez, si usted se va a fijar de estos detalles que son interesantes y que tienen que ver al final de cuentas con el respeto a los pasos peatonales en Tuxtla Gutiérrez. Lamentablemente se han hecho una serie de campañas por parte de las autoridades para corregir este problema. Se trata de cultura vial, no hay más, y lamentablemente algunas personas no terminan por entender esta situación. Usted puede observar estos vehículos colocadas, pues las franjas amarillas que significan pues parte del respeto a las personas que van pasando. Para eso se colocan, para que las unidades puedan estar atrás de esta línea amarilla y no obstaculice el paso del peatón. Incluso aquí en esta imagen se alcanza a percibir cómo pues la persona que conduce esta unidad se da cuenta de esta situación y no hay más que echarse para atrás, ¿no? Para que no lo captara la cámara, pero al final de cuentas mi compañero Marco Osorio dio cuenta de esta situación y le presentamos a usted pues estas imágenes, ¿no? Por atrás pasando la gente cuando debería ser todo lo contrario. Lamentable, porque después nos quejamos siempre de la autoridad, que no hace su trabajo, que no cumplen con sus responsabilidades como ciudadanos, pues son acciones también que marcan la diferencia. Y con esto nos vamos a saludar ahora a mi compañero Darwin Mendoza para que nos dé detalles de las actividades que tienen que ver con la cultura y los espectáculos. Darwin, es viernes, es fin de semana, viene un puente importante por celebraciones patrias. ¿Qué nos compartes el día de hoy en la agenda cultural y de espectáculos? Te saludo. Buenas tardes, Darwin. ¿Qué tal, Adolfo? Mucho gusto saludarte este viernes 13 de septiembre, ya a días nada más de empezar a celebrar el 15 de septiembre, una fecha importante para todos los mexicanos, pero ahora quiero hablarte acerca del programa de apoyo de culturas municipales y comunitarias, mejor conocido como PACMIC, emisión 2019-2020, que atenderá a 37 de los 124 municipios que hay en el estado de Chiapas. En rueda de prensa dieron a conocer que estos beneficios económicos tendrán un total de 4.423.933 pesos que serán entregados a lo largo de todos estos años. En general, dijeron que los proyectos o intervenciones que postularon para obtener dicho recurso contenían temáticas diferentes como cosmovisiones, prácticas de comunidad, artes populares, culturas alimentarias, tecnologías tradicionales o pedagogías comunitarias. La selección de estos fue por medio de la CAPRED, que es una comisión que se encarga y es un consejo regulador encargado de decidir qué proyectos sí tienen el beneficio y qué proyectos no. Estuvo ahí presente Roberto Lorenzo Rueda, quien es jefe de la unidad regional de las culturas, del apoyo a culturas populares y comunitarias. Estuvo diciendo que estos municipios de estos 37 municipios se dividen en tres partes, que es la región Sierra, la región Altos y la región del norte del estado de Chiapas. Comentaron que parte de esta triangulación que hicieron fue que trabajaron de acuerdo con el Coneculta, la unidad la unidad que él hace, que es la unidad regional de culturas populares indígenas y urbanas que él representa, y otras comisiones y otros ayuntamientos para llevar a los a los municipios talleres donde las personas pudieran elaborar su proyecto y así postularan pues para obtener estos recursos que vienen en un 90% de la federación y el 10% lo da el gobierno del estado. Darwin, en el mundo de los espectáculos este viernes, ¿con qué nos sorprendes, Darwin? Ok, quiero comentarte acerca de que Ximena Navarrete anunció en el 2018, daba a conocer una de las noticias más terribles que podía dar, y es que había perdido el bebé que esperaba junto a su esposo Juan Carlos Valladares,
por lo que dio a conocer esta terrible noticia en el 2018. Recientemente la actriz hizo un pequeño una convivencia a través de redes sociales con sus fanáticos y uno de ellos sutilmente le preguntó que cuándo volvería a ser madre, a lo que dijo que posiblemente en el 2020 probablemente lo intentaría otra vez poder tener un bebé y que sea el primero entre este matrimonio. Otro de ellos les preguntó que si un bebé daría satisfacción que no ha logrado en su vida, lo que ella respondió que no es en absoluto, sino que tiene muchos proyectos más que hacer para que pueda estar realizándose como mujer. Perfecto, Darwin. Con eso llegamos nosotros a la conclusión de esta segunda emisión. Darwin, a reserva de que haya alguna actividad importante para el fin de semana. Sí, son demasiadas actividades en el parque de la Marimba. Se estarán realizando varias actividades alusivas al 15 de septiembre, pero el día de hoy a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa se presenta la Orquesta Sinfónica de Chiapas, presentando algunas piezas clásicas importantes. Perfecto, a nombre de don Marcos Osorio, nuestro compañero Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición de esta segunda emisión de TVO Noticias, nuestra compañera Fanny Guadalupe, en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Recuerde, el lunes en punto de las 2 de la tarde le estaremos llevando todos los detalles alusivos a las celebraciones de las fiestas patrias con este desfile cívico-militar que se va a realizar en las principales calles de Tuxtla Gutiérrez, pero también son actividades que seguramente se van a replicar en otras ciudades del estado de Chiapas. Le estaremos dando recuento de toda esta situación. Darwin, gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. Nos vemos en los próximos días.